Bueno, amigos pescadores, en una nueva jornada de relevamiento de pesca, acá estamos en el Club de Pesca Laguna La Redonda, en Hinojo Grande. Estábamos a sábado 25 de mayo festejando el Día de la Patria y con el amigo Mauro, el encargado de acá de las instalaciones. Bueno, Mauro, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, contale un poco a la gente que nos está viendo, a ver un poco sobre la información del Club de Pesca Laguna Redonda, qué servicios se brindan, cómo viene la pesca y demás. Bueno, la pesquita viene mejorando, ahora se puede decir que está saliendo un mejor pescado, mejor calidad. Si bien cantidad, hace ya un tiempo que viene saliendo buena cantidad, pero un pescadito de mediano a chico. Ahora ya empezó a mejorar, de mediano a grande y buena cantidad. Bueno, el club, como los que ya lo conocen, contamos con casi todos los servicios. Un servicio de fileteo, alquiler de lanchas con guía, sin guía, tracker sin motor. Bueno, la costa, 1,5 kilómetros de buena costa tenemos. Está saliendo buen pescado también de costa. Tiene sus días, pero sí, está saliendo buen pescado. Y bueno, después un servicio de camping también podemos ofrecer, con todos los servicios: agua caliente, parrilla, bueno, mesas, buena sombra, farolas, tomas corrientes. Y bueno, después tenemos la proveeduría, más o menos con lo que puede llegar a necesitar el pescador, lo que puede llegar a olvidarse. Así que sí, eso sería más o menos un panorama de ahí. Bien, aclaremos también que contamos acá en el camping también con el servicio de carnada, mojarras también para el pescador, ahí las tenemos. Y bueno, vamos a ver si en esta oportunidad hacemos el relevamiento con clientes que nos vinieron a visitar desde San Juan. Así que vamos a ingresar ahora a la laguna y vamos a ver si podemos hacer una linda pesca como la que venimos haciendo en estos días, ¿sí? Bueno, amigos, muchísimas gracias y nos vemos en un rato más con imágenes de la pesca. Gracias. Saludos, gente. Bueno, a ver, Luisito. Ahí vino. Hermoso pejerrey, Luis. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, la cámara tiene que salir bien, si no, no. A ver, tío. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos hermoso, uno acá? Hermoso el pique. Hermoso, sí. ¿Tenemos uno acá? Sí. ¿Y acá arriba? Tenemos otro. ¡Qué grande, tío! Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la visita, gracias por venir con la gente acá de San Juan, en Hinojo Grande, Pesquero Laguna La Redonda. Bueno, seguimos acá con otro pejerricito. Ojo grande. Bueno, Tony. Espectacular. Espectacular. Están saliendo. De 10. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Acá viene Luis. Con otro pejerrey. Hermoso, hermoso. Bueno, Luis. Hola. Bueno, los chicos de San Juan nos están visitando, estamos haciendo acá un relevamiento, una pesca junto a ellos, y bueno,
vienen saliendo, por ahí se corta un poco el pique, por ahí el pique se pone más intenso, así que bueno. Bueno, listo Luis. Gracias. A vos. Bueno, acá estamos en Hinojo. Con un lindo pejerrey. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Listo, seguimos. Bueno, estamos a martes 21 de mayo, acá pescando con el amigo y colega Luquitas Bianchi, en Hinojo Grande, pesquero Laguna de la Redonda. Y Lucas, ¿cómo viene el pique? Ah, qué pescado. Lindo pescado. Hermoso, hermoso. Mucho pique. La laguna está prácticamente planchada, pero la verdad, muy, muy lindo pescado. Viene muy, muy bien la cosa, así que bueno. Bueno, Luquita. Vamos para adelante. Vamos para adelante, seguimos. Doblete. El de adelante un pescadito de evolución. Bueno. Bueno, 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 bueno. Se veía, Luquitas. Se veía que era un pescado grande. No, no. Bueno. Recordémosle a la gente dónde estamos. El Hinojo chico. ¡No! ¡Hinojo grande! ¡Hinojo grande! Bueno. Pesquero La Redonda. Pesquero Laguna La Redonda. Estamos a martes 21. ¡Qué hermoso pescado! ¡Qué hermoso pescado! ¡Qué pescado, amigo! ¡Tremendo! ¡Qué pescado! ¿Quién dice que no hay pescado bueno acá? Hay que encontrarlo, hay que pescarlo, salirlo a buscar y bueno. La verdad, un pescado espectacular. Estamos haciendo linda pesca, ya también en el cajón tenemos alguno más. Mirá, ponelo así a lo largo, compararlo. Mirá, mirá lo que es eso. A ver, ¿con qué lo comparamos, Luquita? Con esto, mirá. Ahí está. Mirá, ahí tenés. El pescado enorme. Pescado. Una belleza, ¿eh? Felicitaciones, vamos a seguir y vamos a sacar algunos más de esto. El pescado bueno está. Hay que saber encontrarlo. Bien, bien tragado. Muy lindo pescado. Comió muy bien. Bueno, seguimos. Sí. Sí. Bueno, estamos a martes 21 de mayo, acá pescando con el amigo y colega Luquitas Bianchi. En Hinojo Grande, pesquero Laguna de la Redonda. Y Lucas, ¿cómo viene el pique? Mirá. Ah, qué pescado. Lindo pescado. Hermoso, hermoso. Mucho pique. La laguna está prácticamente planchada, pero la verdad, muy, muy lindo pescado. Mirá, mirá. Viene muy, muy bien la cosa, así que bueno. Bueno, Luquita. Vamos a darle para adelante. Vamos para adelante, seguimos. Bueno, terminamos la jornada en este martes 21. Entramos mano a mano acá con el colega y amigo Luquitas Bianchi. Y buena pesca, amigo. Luquitas, ¿qué te pareció? Un espectáculo el pescado. Ah, un espectáculo. Te digo, ¿cambió? La verdad, cambió mucho. ¿Qué habremos entrado? ¿Unas 5 horas más o menos, mano a mano? Sí, sí, por ahí. Más o menos 5 horas. 5 horitas. 5 horitas. Bueno, mano a mano. Acá está la pesca, muchacho. La verdad que vale la pena venir acá a Hinojo Grande, pesquero Laguna La Redonda. La verdad que mucho, mucho pique. Solamente éramos dos nada más. Bueno, acá también hay algo más de pescado, así que muy lindo pescado, muchísimo pique. No dejen de visitar Laguna Hinojo Grande, pesquero La Redonda. Así que bueno. Bueno, Lucas. Te esperamos, amigo, nomás. Esperamos a la gente y bueno,
nos estamos viendo. La verdad, una pesca espectacular. Bueno, estamos a miércoles 22 de mayo, laguna planchada. Totalmente. Estamos en hora del mediodía. Así que bueno. Bueno, Lucas, acá nuevamente con Luquitas. Entramos ayer, ahora otra vez. Espectáculo la pesca. Acá en Hinojo Grande. Y bueno. Acá está la calidad de pescado. Acá, esta es la calidad de pescado. Mirá. Muy buen pescado. Mirá. Pescado muy, muy lindo. Todo pescado bueno. Ahí para que vean. La verdad que hermoso el pescado que tiene Hinojo. A pesar de estar planchada la laguna, está picando muchísimo. Así que bueno, después obviamente los vamos a poner en la tarima al finalizar la jornada. Y bueno, como para que lo vean. Pescado, la verdad que muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Así que bueno, vale la pena visitar acá Hinojo, en Pesquero Laguna La Redonda. Y bueno, acá tanto Lucas como yo, Daniel Gasol, estamos brindando los servicios de tracker con guía y sin guía para quienes quieran venir a pasar una excelente jornada y llevarse esta calidad de pescado. A pesar de estar planchada la laguna en mediodía, estamos haciendo una pesca espectacular. Bueno, Luquitas, seguimos y después a la tarde le mostramos la finalización de la pesca. Listo, gracias. Bueno, estamos a miércoles 22, segunda jornada relevamiento de pesca acá con el amigo Luquitas Bianchi. Bueno, nuevamente Lucas, segundo día consecutivo, segundo día de laguna planchada. Ayer metimos un pescón, ¿y hoy? Demasiado hoy. ¿Demasiado? La calidad de pescado. La verdad que sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a mostrar acá a la gente, les vamos a ir comentando que estamos en Laguna Hinojo Grande, pesquero del Club de Pesca La Redonda. Bueno, este es el pescadito que tiene. El pescadito, diría yo, el pescadazo. Muy linda calidad, mucho pique a pesar de estar todo el día planchado. Y bueno, tenemos que decirle también a la gente que los días que tiene un poco más de viento, esto explota. Imagínese una pesca de solamente dos personas arriba de una embarcación, a laguna planchada. Y bueno, este es el resultado, este es el pescado que tenemos acá en Hinojo, en el Club de Pesca de La Redonda. Bueno, los esperamos y la verdad está para aprovechar ahora en este momento que está picando a full. Bueno, nos vemos, Lucas, hasta la próxima y gracias. Bueno, segundo día de pesca relevamiento acá con Luquitas Bianchi. Estamos a miércoles 22. Ayer también entramos, hicimos una linda pesca. Y bueno, Luquita. Ahí apareció el otro hoy, mirá. Apareció el otro. Bueno, comparémoslo de vuelta con la silla. Ah, un pescado espectacular. Ahí. Ahí tenemos, de vuelta. Un pescadito hermoso. La verdad que muy lindo. Estamos acá en Hinojo Grande, Laguna Pesquero La Redonda, de Trenquelauquen. Así que bueno, mucho pique, Lucas. Muy buena pesca está. Bueno. Acá están nosotros, mirá. Acá venimos recién, arrancamos, así que lindo, lindo pescado. Estamos probando un rato anclado con profundidades entre los 20 y 25 centímetros, así que ayer hicimos toda la pesca al garete. Hoy probamos una nueva modalidad y está rindiendo muy bien. Bueno, Lucas, seguimos. Te esperamos. Bueno, segundo día de pesca relevamiento acá con Luquitas Bianchi. Estamos a miércoles 22. Ayer también entramos, hicimos una linda pesca. Y bueno, Luquita. Ahí apareció el otro hoy, mirá. Apareció el otro. Bueno, comparémoslo de vuelta con la silla. Ah, un pescado espectacular. Ahí. Ahí tenemos, de vuelta. Pescadito hermoso. La verdad que muy lindo. Estamos acá en Hinojo Grande, Laguna Pesquero La Redonda, de Trenquelauquen. Así que bueno, mucho pique, Lucas. Muy buena pesca está. Bueno. Acá están nosotros, mirá. Acá venimos recién, arrancamos, así que lindo, lindo pescado. Estamos probando un rato anclado con profundidades entre los 20 y 25 centímetros, así que ayer hicimos toda la pesca al garete. Hoy probamos una nueva modalidad y está rindiendo muy bien. Bueno, Lucas, seguimos. Lo esperamos.
Acá estamos con el amigo Chuca, el filetero, sacando la escama de pescado. A ver, Chuca, vamos a filetear alguno. Qué calidad el chufla. Impecable. Impecable. Recomendable. Bueno, chufla. Muchísimas gracias, viejo. Gracias a ustedes. Listo, suerte, seguimos. Los chicos de acá, de San Juan. Lo siento, ella.